Todavía no se puede determinar con exactitud cuánto es lo que ha nevado, ya que están en proceso, se están ejecutando los cateos de nieve en las diferentes estaciones que tiene el Departamento General distribuidas a lo largo de la cordillera de la provincia de Mendoza. No se ha hecho todavía el del río Malargüe y el del río Grande, que está en el Valle Hermoso. Podemos decir que ha nevado un poquito más, pero no podemos decir que se ha solucionado el inconveniente. O sea, va a seguir siendo un año muy pobre en cuanto al derrame que va a tener el río Malargüe y el río Grande, pero que, bueno, ese poquito más ayuda a que asegurar por lo menos el agua de riego para los usuarios de irrigación. En la temporada 2000, de riego 2022 no se suspendió, ¿no es cierto? El riego en enero, febrero. No se suspendió, pero sí a partir de esa baja que comentaba hace un ratito, del mes de enero hasta aproximadamente mediados del mes de marzo, se hubo que seccionar el canal en donde los usuarios, donde habitualmente regaban cada 7 días y medio aproximadamente, pasaron a regar cada 12 días. Lógicamente por la merma y no alcanza el agua para hacer un riego extendido, que significa que es el riego para todos los usuarios. Entonces se divide en dos secciones, una sección norte y una sección sur. Entonces se riega por sector. Allí por ello es la diferencia de los tiempos, en donde si bien se entrega un poco más de volumen de agua, no mucho, pero un poco más, pero se distancian en tiempo cada uno de los riegos dentro de cada propiedad.